Para comprender la figura de Manny Malla, debemos situarnos en la España de la inmediata posguerra. Mientras en Europa nacía la cultura del pensamiento crítico, la filosofía existencial dolorida por la tragedia humana de la guerra mundial, aquí, un régimen dictatorial perseguía cualquier forma de pensamiento, se negaba la razón y la libertad y se imponían normas de comportamiento basado en la sumisión y en una moral opresora. Con estos principios se juzgaban las relaciones humanas, las ideas, el arte y a los artistas. Y aunque alguno se creyese aceptado socialmente, no por ello dejaba de ser moralmente sospechoso. No se toleraba ninguna forma de libertad, ya fuese expresada a través de la palabra o artísticamente desde un escenario. Algunos de sus principios morales eran formas solapadas de discriminación. Era un gran artista, pero como persona lo era aún más, por el que se aceptaba el artista, no en cuanto tal, sino por ser buena persona. ¿Y qué se retenía por buena persona? Un individuo sumiso, el que no transgredía, ni se oponía en modo alguno al sistema. Si no poseía esas así llamadas cualidades, por muy artista que fuese, quedaba marginado para siempre. Pensemos por un momento bajo ese control inquisitorial. ¿Qué podía significar para la oligarquía de la época ser flamenco, bailador o gitano? Ser reprobables. ¿Y qué sucedía cuando se juntaban en una persona estas tres circunstancias? Nos lo podemos imaginar. Fue por esa moral hipócrita y capillita por la que muchos decidieron autocensurarse por temor a las represalias. Resulta chocante que después de tantos años transcurridos, aún hoy seguimos diciendo lo mismo y del mismo modo. Era un gran artista, pero aún mejor persona, lo que podría interpretarse que era buena gente a pesar de ser flamenquito, en el caso de que buena persona se dedicase al flamenco, obviamente. ¿Y por qué continuamos a condicionar nuestras opiniones al factor humano, si ya somos libres y podemos tener una opinión desvinculada de esos condicionantes morales? ¿Por qué continuamos a desconfiar de la autonomía creativa del artista, de su esfera privada, de su acérrima individualidad, de su libertad, y porque además no siempre están disponibles a ser políticamente correctos? Así que para corregir esa duda, hoy como ayer, necesitamos añadir lo de la buena persona. Tienes el derecho a ser todo el artista que quieras, pero ojo, no te salgas del redil, sé condescendiente y servir con el poder, y después ya veremos. Quizás un día oigamos decir simplemente: dio más de lo que se le pidió, dedicó su vida al trabajo creativo y como persona de luz entregó su arte a los demás, sin tener que añadir si fue bueno, malo, regular, payo, gitano, alto, bajo, sumiso o rebelde. Solo entonces habremos superado algunos atavismos del lenguaje que sirven para camuflar discriminaciones. Pero eso es solo un deseo que la realidad desmiente. Casos en los que ni siquiera se hace el esfuerzo en utilizar la ambigüedad del lenguaje. Contaba Manolo Sanlúcar en una conferencia de la Universidad de Cádiz un hecho escrito y documentado de cómo una directora del Conservatorio de Música de Sevilla, Andalucía, hace pocos años, durante un encuentro en Chile, respondía a la pregunta de si había la posibilidad de que la música flamenca entrase finalmente en las aulas del conservatorio. Nunca, mientras yo viva, yo dirija y entrarán flamencos en el conservatorio con su cervecita en la mano y pellizcando las nalgas de las estudiantes, dijo. Y se quedó tan satisfecha la directora de un importante centro musical de Andalucía, cuando todos sabemos que el flamenco es música, una música que es patrimonio nuestro y es parte orgánica de nuestra idiosincrasia, y también es patrimonio de la humanidad, mucho antes de que se le otorgase esa distinción. Y entonces, ¿a qué viene esa resentida discriminación? Cuando está demostrado que basta un solo artista de flamenco, llámese Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, José Mercé
o en su momento Mario Maya y algunos otros de hoy, para llenar por sí mismos y sin subvenciones los más importantes teatros del mundo, lo que raramente consigue todo un ejército de músicos reunidos en una orquesta sinfónica con formación académica subvencionada. Porque no es fácil. Según parece, erradicar viejas ideas aún tratándose de personas respetables e involucradas en la cultura de hoy. Son estas respuestas las que evidencian que aún quedan resquicios de los viejos prejuicios, de cuando ser pobre, paria o gitano eran razones para ser perseguidos sin otras armas de defensa que las que tenían del propio grito, desesperado, pidiendo libertad en la única forma legal posible, el quejío. Lamento hondo y profundo hacia ninguna parte, el eco de la desesperación milenaria transmitido por generación con el mantra de un martinete, golpes secos de verdades cantadas o bailadas a la penumbra de la Andalucía profunda del abandono, de las duras condiciones de vida, al cobijo de la oscuridad del drama, donde nacían los sonidos negros de Manuel Torres y donde la palabra, para hacerse escuchar, antes tuvo que hacerse cante, toque, un baile temporal y necesario para que el derecho a hablar, a naquerar, fuese escuchado como yo lo escuché cuando vi bailar a Mario Maya Caminamos Naquerar. La memoria histórica no es solo un recuento de muertos, ni de colocarlos a cada uno en su sitio según el bando. Es también el recuento de los sobrevividos, y del cómo se sobrevivió, y del precio que se pagó por sobrevivir. Por eso es importante echar la vista atrás para recordar a quienes, pasando las mismas o más calamidades que la inmensa mayoría, no dudaron en compartir lo único que tenían, su arte de arraigo popular, como lo hicieron Villanica la Piriñaca, Agujeta el Viejo, Gregorio Fernández Vargas Borrico de Jerez y tantos otros casi olvidados. Flamenco es un sentimiento generoso que hay que compartir, y por eso mismo estamos aquí hoy una vez más para compartir y homenajear a un hombre que poseía el extraordinario don de bailar como pocos, con un arte inconfundible y reconocible, que supo ganarse el derecho a ser él mismo, sobreponiéndose gracias a su arte a la segregación racial a la que fueron sometidos los de su etnia en aquellos duros años cuando de niño ya bailaron en Sacromonte, subió a los tablados y después pasó a dominar los escenarios del mundo y nos regaló el hechizo de su arte lleno de rebelión contenida, de conocimiento y delicadeza, y nos lo dio generosamente con el duende de su hondura, Mario Maya. El flamenco, como ustedes saben mejor que yo, se basa en los llamados palos, los que alertan y otros entristecen, unos son antesala de la vida y otros de la muerte, algunos son palos de dolor, de tragedia y duelen, pero todos ellos recorren y representan la vida misma y satisfacen de matices las necesidades del alma humana, de esa capacidad evocadora de los sentimientos más profundos, proviene la universalidad misma del flamenco. Mario Maya los interpretaba, algunos de ellos en modo magistral, los han vivido desde la pureza del aprendizaje a orillas del Darro, frente a la Alhambra, cuando la supervivencia era la que empujaba a bailar, que después se hizo afición, conocimiento y finalmente arte. Hoy, afortunadamente, las necesidades son otras y lo normal es que quien se acerque al flamenco lo haga por afición, sin tener por ello que recorrer el mismo y duro camino que hizo Mario Maya, el Huito y otros muchos. Es cierto que a veces y solo a veces nos encontramos con exceso de fácil espectacularidad que nos deja indiferentes y alguien puede deducir que las vicisitudes pasadas eran las que daban argumentos de hondura al flamenco. Lo que no debe entenderse mi modesta opinión, que para ser hoy un buen artista como los hay, se deba necesariamente tener que ir el mismo calvario de entonces. Los tiempos son otros, pero la soledad también se hereda. Conocí a Mario Maya a mediados de los 70 yendo Cameramos Maquedar en Madrid. Me pareció un título misterioso, esotérico, que encerraba una clave en romaní que solo sería desvelada por sí misma
una vez visto el espectáculo, queremos hablar. Y como yo me había exiliado por la misma razón, aquel deseo también era el mío. Un deseo arriesgado en tiempos de diáspora, y más para más simple, exigido desde un escenario, frente al público heterogéneo de la gran ciudad. Pero el espectáculo contenía argumentos incuestionables de una estremecedora verdad que atrapaba. Tenían historia, con raíces y también alas. Era telúrico, desconcertante. Estaba anclado a la tradición, pero al mismo tiempo podía volar. Tenía chispa. Y la chispa del flamenco es arte. Su aura de pureza era su arma. Transmitía el drama milenario en el que se levantía una etnia y por extensión todo un país, abocado a un sometimiento que a veces rayaba lo mitológico, lo que hacía que cada espectador se reconociese en aquel naquerar, en su misma voluntad de reconquistar la palabra y con ella la libertad. En aquel espectáculo realizado en colaboración dramatúrgica con José de Amaya, del que su hijo hablará ampliamente, con más profundidad que yo, Mario asumía la responsabilidad de traducir el peso de la palabra al lenguaje del cuerpo para bailar contra el frontón duro impuesto por la oligarquía de la época. Por eso, cuando la RAI, la televisión italiana estatal, me dio el encargo de realizar una serie de documentales y capítulos sobre aquella España de los 70, supe que uno de ellos se había dedicado enteramente a aquel espectáculo. Han transcurrido casi 40 años desde aquellos días de Guadix, con la Guardia Civil controlando cada detalle. La historia cambió, pudimos hablar. Pero aún hoy, después de tanto tiempo, y viendo las imágenes grabadas, continúo pensando que hablar no es lo mismo que naquerar. Aquel naquerar iba más allá, buscaba una utopía. No era suficiente poder hablar. Si la palabra no adquiere dignidad, si está vacía y solo es sonido hueco, convencional, si no transmite convivencia, si no comunica con el otro. Sucede lo mismo con la libertad. ¿A qué sirve? Si no está adosada a la nobleza humana, si no se ejerce para respetar la diversidad, y si no sirve para implicarse en las necesidades sociales, es una libertad estéril. Por esa razón pienso que Mario Maya, protagonista de aquel queremos hablar, buscaba un sentido más trascendente a esas mágicas palabras. Buscaba un sentido. Y lo hacía del mejor modo posible, con el arte, el baile. Hacía una pregunta el escritor y cineasta italiano Pier Paolo Pasolini. ¿Se vivía mejor cuando se vivía mejor? Respondiendo a la duda de si la calidad de la vida y relaciones humanas de entonces eran en su fondo mejores que esta nuestra forma moderna, alienada, convulsiva e individualista de entender la vida. Parafraseando a Pasolini, yo me pregunto también, ¿se cantaba o bailaba mejor cuando se vivía peor? Ya hemos opinado anteriormente a esa cuestión, pero sí es importante reflexionar que durante aquellos duros años, algunos artistas fueron representantes de los anhelos y esperanzas de la gente que buscaba un grito, un quejío capaz de despertar la conciencia dormida, y en el páramo de aquella dura realidad se oyó uno por encima de otros que decía: caminamos en aquella. Y lo recuerdo por lo que pudo significar para mucha gente, y no solo por lo que decía, sino como Mario Maya lo decía. Gracias. Simplemente quería decir que se grabó en Guadix, que se dirigieron las grutas y cuevas donde vivían los gitanos en las afueras de Guadix. Camelamos quería mostrarse frente a una realidad donde ejercer de espejo y en el que pudiese mirarse quienes allí vivían para que las dos realidades formasen parte del mismo reflejo. La grabación
ecuación que reproduce aquella representación y que hoy veremos, tuvo una gran resonancia en la Italia de entonces, solidaria y atenta a la situación política de nuestro país, y provocó algunas reflexiones de la eficacia del flamenco como un arma creativa y cultural contra la intolerancia y la libertad de todo un pueblo. Muchos años después de regreso a España me encontré con Mario Maya, que me propuso colaborar con él en la versión del Amor Brujo, un proyecto de la Bienal. Durante mi exilio voluntario en Roma había formado parte de pionera de las llamadas vanguardias de la italiana, y eso implicaba una forma de dirigir peculiar a la hora de concebir y definir un evento artístico en el modo de utilizar el escenario que alteraba los criterios convencionales. Lo que para otros podía ser más humilde, para Mario Maya era coherencia. Ahora todo el mundo lo hace, pero hace no mucho tiempo, no fue fácil. La idea era la de ir con la vista puesta hacia adelante, sin por ello dejar de mirar hacia atrás. El espectáculo confirmó las expectativas y viajó durante muchos años por el mundo. Con esto solo quiero decir que Mario tenía una actitud de apertura para incorporar nuevas formas al flamenco. Quizá la explicación debe buscarse en la personalidad de un hombre que cuando viajó fue un atento observador al mundo que lo rodeaba. Espero que el Maquedamo les diga ahora, 40 años después, lo mismo que me dijo a mí hace 40 años. Gracias. Parece que me toca. Yo voy a hablar de la gestación de Carmelamos Naquerá, tal y como me la contó mi padre en multitud de ocasiones, en diferentes contextos, a veces con historias complementarias sobre el mismo suceso, y también lo que me han contado algunos de sus amigos, participantes algunos en Carmelamos Naquerá, como José María Ojeda, que fue el productor técnico, y Paco Cortés, que fue el guitarrista, en fin. Y es realmente un tema muy interesante por una cuestión sobre todo. Cuando se ve Carmelamos Naquerá y se ve su radical modernidad y actualidad, porque es un espectáculo que no ha perdido actualidad en absoluto, ni en su concepción estética, ni en su mensaje último. Y cuando uno se apercibe de que ese espectáculo fue creado, puesto en escena en 1976, en un momento en el que España todavía podía identificarse como aquella España oscurantista, en fin, no voy a repetir lo que ha contado. Pues cuando uno se percibe eso, puede pensar que Carmelamos Naquerá fue una especie de casualidad, o que nació por algún tipo de impulso divino, por arte de magia o por ciencia infusa, y en absoluto, no nació por casualidad, fue un producto necesario en su época, y yo creo que lo veremos muy claramente. Pero hace 40 años, cuando se estrenó, casi 40 años, cuando se estrenó Carmelamos Naquerá, España era un país en el que estaba todo por hacer. Era un país que había perdido el ombligo, vamos, la línea umbilical con su pasado de libertad creativa, que se había detenido prácticamente en 1939, mejor dicho, y que necesitaba retomar, volver a hacer, rehacer todo lo que había quedado por hacer en ese paréntesis de 40 años. Entonces, mi padre tenía 29 años y en 1976 ya es bastante conocido en Granada. En tiempo en que la poesía era importante, no como ahora, que es prácticamente ignorada, en aquellos tiempos mi padre había publicado Penar Ocono, su primer poemario, que había sido un éxito de crítica, saludado con cartas que todavía conocemos
de admiración de todavía conservamos cartas de admiración de Alexandre, de Blas de Otero. Entonces había críticas de los libros de poesía en los periódicos locales, cosa que ahora es algo impensable. Fíjense cuánto interés por la cultura hemos perdido en estos 40 años. Pero claro, entonces estaba todo por hacer. Y yo digo, José Heredia Amaya ya es un poeta conocido y en una época en la que todo se hace con un sentido de compromiso social y político muy marcado. En Granada la vida cultural empieza a ser sacudida por una nueva generación de universitarios comprometidos políticamente, y mi padre está en el centro de esa generación. Es profesor de literatura en la Universidad Fundación Laura de Poesía, organiza el famoso 5 a las 5 de homenaje a Lorca, rodeado de metralletas que habían colocado los grises alrededor de la plaza principal, la plaza mayor de Fuente Vaquero, donde estaban rindiendo de homenaje. Pero fíjense con qué arrojo, con qué ingenuidad, pero con qué sentido claro histórico, esa gente arriesgaba su vida para homenajear a Lorca y establecer así esa conexión con la generación del 27, con la Segunda República, de la que ellos se sentían herederos. Mi padre en aquella época funda también el Seminario de Estudios Flamencos en la universidad, trae a los mejores artistas flamencos, a los mejores poetas, trae por primera vez a España la música andalusí, la hace conocida en España, luego hace un espectáculo con una camafonda, que el primer experimento, bueno, más que experimento, esto es súper exitoso porque es un hecho de fusión musical del flamenco con la música árabe andalusí, que luego fue tan utilizado por Morente o por Radio Tarifa, por tanta otra gente. Bueno, funda el Seminario de Estudios Flamencos con la intención clara de proseguir el trabajo de dignificación del flamenco como arte magna que ya habían comenzado el Machado, el padre, por supuesto, los hermanos Machado, Lorca, mucho de la generación del 27. Y además mi padre es gitano, 29 años, es gitano y es profesor de la universidad, es profesor de la Universidad Española, gitano, y ha sufrido durante toda su vida los embates del racismo y se rebela contra esa opresión que él sufre personalmente y que estudia y que conoce, cuya historia maneja, porque es entonces cuando se empieza a manejar y cuando se empieza a descubrir la historia de los gitanos españoles. Y además conoce el teatro, conoce muy bien el teatro. Como profesor de literatura de la universidad enseña el Siglo de Oro, y una de las patas del Siglo de Oro es el teatro, el López, Calderón, Espiso. Enseña la generación del 27, especialmente siendo granadino para él de superdirección Lorca. De hecho, él hace su tesis doctoral haciendo una lectura escénica de Yerma, una lectura que recomiendo a cualquiera y que recomiendo incluso al Centro de Documentación de la Arte de Ciencias de Andalucía para su archivo, porque es una auténtica delicia. Entonces conoce el teatro, pero conoce el teatro, intenta conocer el teatro desde su interioridad. No es un profesor de literatura al uso que entiende y estudia el teatro en su texto, en su vertiente textual. Él sabe que el teatro es una manifestación escénica y una especie de vivencia estética particular en la que
varias artes se conjugan para dar lugar a una obra de nuevo cuño. En el teatro cabe la literatura, por supuesto, pero cabe también la música, la poesía, cabe el cine, cabe la escultura, la arquitectura, la pintura, todo el arte. Son absorbidas por el teatro para poder dar su experiencia estética culturalmente, y él es consciente de eso. Entonces, a la hora de estudiar el teatro le interesa especialmente pues cosas que no interesan a los profesores de literatura normalmente, como es las condiciones de la producción, ¿no? Y las condiciones del proceso creativo, de la puesta en escena. Detalles como son la iluminación, como es la oralidad del teatro, la interpretación, en fin, todos los pormenores del teatro le interesan. Y además conoce no solo el teatro del siglo de oro, que es la generación del 27, el teatro textual clásico, conoce muy bien el teatro contemporáneo. Conoce los escenarios desnudos, los objetos en lugar de los decorados, de la disposición intencional de los movimientos, de Meyerhold, conoce a Antonín Artaud, con la libertad creativa y la especificidad de la experiencia estética teatral, conoce y admira y él se siente parte de una tradición de teatro comprometido junto con Strehler, junto con el teatro pobre de Grotowski, junto con Brecht y su teatro comprometido, aunque mi padre no hace teatro épico. Como le interesa el flamenco como experiencia estética y escénica, le interesa también los bailes rusos, la puesta en escena de la danza, ¿no? Y su relación con la experiencia escénica, ¿no? Más allá de la danza en sí, ¿no? Y entonces conoce los ballets rusos de Diaghilev, ¿no? Y los experimentos de Diaghilev con música de Satie, escenografía de Picasso, textos de Cocteau. Todo eso es el trasfondo, el conocimiento teatral de mi padre y que se va a manifestar luego el Camerón Naquerar en su propia mezcla de cócteles, ¿no? en su propia costelera personal. Entonces, claro, vemos toda esta trayectoria, todos estos intereses, todo este contexto histórico. Entonces, cualquiera diría que el siguiente paso que iba a hacer justo antes de acercarme a la Mona Queral era acercarme a la Mona Queral. Es decir, bueno, el siguiente paso era hacer una obra de teatro contemporáneo en la que poesía, cante, baile flamenco sirvieran para denunciar la persecución secular de los gitanos y clamar por la justicia para los gitanos en un mundo más libre para todos. Efectivamente, así fue. No, Camerón Naquerar, con este bagaje de mi padre, no podía ser ninguna casualidad. Estaba muy claro por dónde iba a salir mi padre, aunque fuera un fenómeno entonces. No hay que olvidar también que por aquel entonces mi padre no era el único tampoco que estaba tratando de surcar esos caminos. Estaba la Guardia de Sevilla, estaba Antonio Abade, había nuevos intentos de incorporar el flamenco a la experiencia escénica con un lenguaje renovado, un lenguaje moderno y un lenguaje que además casi siempre era políticamente muy comprometido. Entonces, bueno, pues tenemos todo este bagaje de mi padre antes de hacer la obra y se propone hacerla. ¿Qué materiales tiene? Pues tiene su poesía, que ya está probada, que la tiene ya comprobada. Tiene el material histórico, los textos históricos que se leen en el espectáculo, que son tremendamente eficaces,
en el escenario por lo crueles y lo violentos que son, tiene su conocimiento profundo del flamenco y las matizadas posibilidades expresivas del flamenco para la escena, mucho más allá de la visión estereotipada del flamenco que entonces, como hemos escuchado, pues, se tenía como una especie de generación. Su visión de la unificación del flamenco dentro de la escena es precisamente la que vamos a ver ahora y no puede ser más aceptada, más sobria, más cabal, más tradicional y a la vez más nueva, más original. Tenía también una concepción escénica contemporánea muy meditada, producto de todas sus investigaciones teatrales. Hay muchos elementos de Candelamos Naquerar que son danza y son movimiento escénico. El movimiento en Candelamos Naquerar es una coreografía, pero desde el punto de vista de entonces hay una enorme variedad de movimientos que no corresponden, no se corresponden para la época tanto a una coreografía meditada como a una intencionalidad en cuanto al desarrollo de del movimiento escénico dentro de la obra teatral, ¿no? Hay escenas como, por ejemplo, cuando se hacen las estatuas medio dobladas con el tal, con uno, ¿no? El movimiento, que es una coreografía, pero el movimiento escénico de Mario agarrado por las muñecas, tratando de escaparse, ¿no? Todo eso responde a una concepción de la intersección entre danza, coreografía y movimiento escénico en el teatro contemporáneo y que ha sido extraordinariamente fructífera para el flamenco posterior y que tiene su origen en una concepción del movimiento escénico, no en una concepción coreográfica, ¿verdad? Bueno, tenemos todos estos materiales, todas estas patas sobre las que gira Candelamos Naquerar. Ahora tenía que enfrentarse a las exigencias de producción. No, la época era lo que era. Si ahora no hay un duro, entonces sí que no había absolutamente nada. Tenía por tanto que concebir una obra que pudiera representarse sin apenas medios, como así era. Y luego hay que tener una cuestión muy en cuenta, y era la vocación social de Candelamos Naquerar es tan intensa que permea toda la obra. Es decir, Candelamos Naquerar era una obra para ser regalada, no era una obra para ser expuesta en un escenario, sino para ser vivida por la sociedad, para expresar un estado de angustia vital insoslayable y para extender ese grito. Y de hecho consiguió movilizar un movimiento, pero valga la redundancia, social muy importante. Es decir, Candelamos Naquerar no puede comprenderse del movimiento social que promovía. Y eso afectaba también a la producción. Era una obra que tenía que poder representarse en cualquier lugar. De hecho, esa sencillez en cuanto a las necesidades de producción era lo que permitía que pudiera montarse en mitad de una plaza en medio del barrio de las cuevas de Guadix. Esto era una autoexigencia original de mi padre y una forma también de hacer de la necesidad virtud.
Y realmente pues resultan productos, digamos, en cuanto a la concepción, en cuanto al modelo de producción, resulta absolutamente redondo y coherente con los fines de la obra y con la realidad, con su realidad estética, ¿no? Entonces, de esta necesidad, pues imponía con un ciclorama negro, un fondo negro, un vestuario austero, una iluminación blanca, sin color, muy contrastada, que diera fuerza al dramatismo de la sombra, dando la imagen visual de las fotografías de los campos de concentración. Esos seres humanos famélicos, compuestos de luces y sombra. Esto permitía la máxima expresión con la menor cantidad de recursos, ¿no? De hecho, solo hacían falta 6 personas sobre el escenario, un par de sillas, 2 cubos. En fin, la compañía cabía toda en un coche. Era baratísima de contratar y se podía representar en cualquier lugar en un tiempo récord, y así lo hacían. De hecho, no paraban y no paraban. Luego, la composición dramática tuvo un cuidado extremo, y eso se nota cuando la analiza y ve la elaboración y la modulación de la intensidad, ¿no? El arco, el elaborado arco dramático, el ritmo implacable, la duración, que es apenas 1 hora, de tal manera que multiplica el impacto, ¿no? Y dejaba a la gente con ganas de más, ¿no? En un estado de clímax, en una... ¿no? Esta elaboración, pues claro, conseguía conjugar sencillez, sofisticación, modernidad, tradición, con una naturalidad que resulta hoy pasmosa, ¿no? Y muchas veces pues nos podemos extrañar de que se hiciera entonces, pero no, no era ninguna casualidad. Bueno, una vez concebida la obra y el modelo de producción, se planteaba su financiación. Fue entonces a su institución, a la universidad. El secretariado de Extensión Universitaria, que dirigía entonces el profesor José Luis Valverde, él era un profesor de farmacia, pero en fin, eran otros tiempos en los que los profesores de ciencia eran humanistas y sabían de literatura, ¿no? Como los médicos antiguos, no como ahora. Y bueno, entonces encontró a José Luis Valverde y en él encontró una respuesta valiente y decidida, y le cedió el aula magna de la Facultad de Ciencias para que ensayaran y estrenaran y todos los medios que pudieran encontrar a su disposición, que tampoco era mucho porque la universidad tampoco era demasiado. Y acto seguido pues se propuso encontrar a la compañía que debía poner sobre el escenario el espectáculo, y ahí pues tuvo otro de su acierto, ¿no? Por un lado, tenía la exigencia en cuanto al modelo de producción de que fueran artistas radicados que vivieran en Granada, porque si había que ensayar y si había que, pues no podía pagar la estancia en Granada de artistas. Entonces se buscó un grupo de artistas jóvenes granadinos que despuntaban, que de un talento incuestionable, y que vivía por entonces en Granada, y el principal fue, por supuesto, Mario Maya. Mario Maya fue, desde luego, el principal puntal con que contó mi padre. Entre los dos construyeron Caminamos Naquerá, con una coreografía de una intensidad y una interpretación de un dramatismo sobrecogedor, que cuando veáis todavía podréis apreciar. Encontró, bueno, no es que lo encontró, lo conocía ya de sobra, a El Piqui,
un gran cantador desaparecido últimamente, en 1981, es un trabajo extraordinario, el Gómez de Jerez, un cantador que era de aquí, pero que creo que entonces vivía por allí, no sé si extraordinario, Concha Varga, en el baile femenino hacía unas jovencísimas Concha Varga, creo que no llegaba a los 20 años, hacía una intervención por la altura de los demás, Paco Cortés, Miguel Escalona se encargaban de la guitarra con solvencia. Y en cuanto a la compañía, pues aquí se ve otra vez la mano de la concepción escénica de mi padre, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al movimiento escénico, fíjense, ahora podrán ver cómo los guitarristas forman parte del movimiento escénico. Es una cosa insólita en aquella época, una cosa difícil incluso de conseguir hoy, ¿no? Que un guitarrista se ponga de pie y toque mientras camina haciendo un papel que no va a ser especialmente dramático, pero que forma parte del movimiento escénico, parte de los personajes, no como figurante que toca la guitarra, ¿no? Sino todos estos detalles dan idea de la idea de la concepción estética de mi padre al concebir Matamahonda. Bueno, no voy a añadir mucho más, se estrenó en 1976 en el Alma Magna de la Facultad de Ciencias con enorme éxito, giró por todos lados y sí quisiera resaltar la doble vertiente de su repercusión, ¿no? Camelamos Naquerar fue un fenómeno artístico, pero no podemos hurtarle en absoluto la categoría de fenómeno social que tuvo. Yo creo que muy pocas ocasiones en la historia del teatro, el teatro universal, en contadas ocasiones una obra de teatro tiene una vertiente social en forma de movimiento de un pueblo que grita de consuno por la libertad. Este tipo de repercusiones de una obra artística son muy raras, y una obra de teatro no son muy frecuentes, ¿no? Y esta fue una de las vertientes de Camelamos Naquerar, totalmente intencionada, porque cuando salían de gira y allá donde iban, mi padre donaba el dinero que personalmente ganaba de las representaciones para que se constituyeran asociaciones gitanas en las comunidades gitanas de allá donde actuaban. Muchas de estas asociaciones se llamaron Camelamos Naquerar y algunas de ellas todavía existen y se siguen llamando Camelamos Naquerar. Y yo todavía viajo por España pues dando charlas como esta sobre otros temas, sobre temas gitanos, activos, lo que sea, y me encuentro por toda España gitanos que se vienen, se acercan a mí emocionados, me abrazan con los lágrimas en los ojos, recordándome aquel día en que mi padre estrenó y con Mario Maya y la compañía estrenaron Camelamos Naquerar en su ciudad y cómo eso les produjo una inyección de moral, de optimismo, de fuerza, de creencia en sí mismo, de dignidad para luchar contra la opresión que cotidianamente vivían. Ese es el sentido. Ese es el objeto, ese es el objetivo primordial, primario de Camelamos Naquerar, al que se sometía en realidad toda su concepción escénica y toda su concepción estética, cuya altura no le quedaba atrás, por cierto, ¿no? Por eso es una obra total, que borra la distinción y la reserva
entre la representación teatral y la vida social en la que esa representación tiene lugar. En fin, quisiera terminar señalando la actualidad incontestable de Cameron Mackerell. Cameron Mackerell es plenamente actual en lo estético y en lo artístico, como ahora podrán ver en la proyección, pero también es plenamente actual en su objetivo político último. Seguimos viviendo en un continente en el que, aunque se desconozca, los gitanos siguen siendo perseguidos, en muchos casos asesinados, como está sucediendo últimamente en Italia, en Hungría, en Rumanía, en Macedonia, en Yugoslavia, expulsados, sus asentamientos quemados, sus niños echados de la escuela, impedida el recurso a hospitales, a servicios públicos. El mensaje de Cameron Mackerell sigue plenamente vigente, y no solo sigue plenamente vigente hoy, es tan necesario como entonces y merece volver a visitarlo. Nada más, muchas gracias. Yo, después de la intervención de Pepe y de Ramón, solamente me queda agradecer la presencia de todos y agradecer la iniciativa del Centro Andaluz de las Artes Escénicas y el Centro de Documentación del Andaluz del Flamenco. Y bueno, que esto sirva de un principio para seguir recordando una obra como Camelanos, que marcó un antes y un después en el panorama flamenco y social. Que es una pena que vuelva a tener vigencia esta parte, la parte social, y una maravilla que siga siendo tan actual y tan moderno la coreografía. Pues nada más, muchas gracias y espero que disfruten, como hemos disfrutado todos, el Camelamos y las imágenes de la RAI, que es una suerte tenerlas, porque creo que es el único testimonio que queda de esta puesta en escena, que sigue maravillándonos a todos y conmoviéndonos. Muchas gracias y buenas noches.